Good afternoon, everyone. Welcome to hearing number 54, which is on the right of access to water of rural communities in Costa Rica. This hearing was requested by Cidarina, Acueducto Rural Milano, Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara. I want to warmly welcome the state of Costa Rica. We have a strong delegation here today. Wish to welcome our petitioners again. Five petitioners whom we'll all introduce. You all introduce yourselves. With me this afternoon, I have on my right former president of the commission, Commissioner Jose de Jesus Orozco, and also currently our second vice president. And I have on my left Commissioner Rosa Marie Ortiz, who is the Rapporteur for the Rights of the Child. I also have with me Commissioner Paolo Vannucchi, who is the person who is responsible for our unit on economic, social, and cultural rights, so very important for this hearing this afternoon. I am Rosemarie Antoine, the president of the commission. So as usual, I will give each of you 20 minutes to speak, and then we will have some observations. So I will start with the petitioners. Thank you. Thank you, Mr. President. Muchas gracias y buenas tardes. Honorables comisionadas y comisionados, Secretaría Ejecutiva, representantes del ilustre gobierno de Costa Rica, público presente. Mi nombre es Francisco Rivera y soy director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara en California, y en nombre del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, SEDARENA, del Frente Nacional de los Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP, de la Asociación del Acueducto Rural Milano, así como en nombre de la abogada Emily Yosel, quisiera agradecer a esta honorable comisión la oportunidad de brindarle información sobre los problemas que tienen algunas comunidades rurales en Costa Rica debido a la contaminación de sus fuentes tradicionales de agua potable. Este tema es de suma importancia, ya que miles de familias costarricenses no tienen otra opción que tomar el agua contaminada que sale de la tubería. Se bañan con ella, la utilizan para cocinar, para lavar la ropa y se la dan a sus animales. Ante este grave problema, el Estado sencillamente no está cumpliendo con su obligación de respetar y garantizar el derecho al acceso al agua y a una vida digna, ni tampoco con su obligación de regular adecuadamente la conducta de entidades privadas que contaminan este recurso básico. Soledad Castro, profesional en manejo de recursos naturales en SEDARENA, hablará sobre el contexto del problema del acceso al agua potable en Costa Rica, particularmente con relación a la utilización de agroquímicos cerca de comunidades rurales y el efecto dañino que esta actividad ha tenido. Soledad también realizará el petitorio al final de la presentación. Carolina Ovárez Sánchez, abogada y socióloga en SEDARENA, hablará sobre los esfuerzos legales y las numerosas denuncias que se han presentado para atender el problema del acceso al agua en comunidades rurales, así como la falta de cumplimiento con las resoluciones judiciales y la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado. Cinia Briceño, presidenta de la Asociación del Acueducto Rural Milano, hablará sobre un ejemplo concreto, el de la contaminación y falta de acceso a agua potable en la comunidad de Milano, en Siquirres, en la provincia de Limón, incluyendo las causas, los obstáculos para resolver el problema, así como el efecto que la contaminación del agua ha tenido en la salud, en la economía, el ambiente y la integridad psíquica de su comunidad. Por último, Erlinda Quesada, activista, líder comunal e integrante de FRENASAP, hablará sobre los esfuerzos comunitarios y los obstáculos que han enfrentado las comunidades rurales en el área del Caribe costarricense en su lucha por el acceso al agua potable. Soledad Castro comenzará la presentación por parte de las peticionarias. Muy buenas tardes. Costa Rica es un país aparentemente con abundante agua disponible. Sin embargo, debido a la inadecuada planificación y a una fuerte amenaza de contaminación, se ha presentado un aumento de conflictos por el acceso al agua. En cuanto al abastecimiento de agua potable a la población,
Las amenazas al recurso, así como una gestión incompatible con la sostenibilidad del mismo, limitan su disponibilidad en cantidad y calidad adecuada. Cerca de un 30% de la población es abastecida de agua a través de los acueductos comunales, conformados por personas voluntarias, quienes trabajan día a día para garantizar el acceso al agua potable en sus comunidades. En Costa Rica existen aproximadamente entre 1.500 a 1.800 acueductos comunales. Hoy nos referiremos a las afectaciones que han tenido los acueductos comunales debido a la contaminación con agroquímicos utilizados en la actividad piñera. La producción de piña a gran escala comienza a finales de los años 80 en la zona sur del país, cuando Del Monte, empresa transnacional, desarrolla un sistema productivo enfocado en lograr una mayor producción de fruta por hectárea a costa del uso intensivo del suelo. Es un cultivo altamente dependiente de insumos químicos y contempla el uso de herbicidas, fungicidas, nematicidas, insecticidas, fertilizantes, abonos y compuestos químicos. Este modelo expansivo de monocultivos se inició con las plantaciones de banano en el siglo pasado y ha tenido como resultado daños ambientales, sobre todo al recurso vital del agua, provocados por la contaminación con sustancias tóxicas y persistentes en los suelos. El Estado de Costa Rica ha sido un tanto tolerante al facilitar este modelo de agricultura, sin implementar los controles adecuados para proteger los derechos de una vida digna a los pobladores. Durante las últimas décadas, la piña se ha expandido exponencialmente a lo largo del país, colocando a Costa Rica como el primer país exportador de piña de todo el mundo. Esta expansión ha sido vertiginosa y desordenada. Ni el mismo Estado cuenta con información suficiente sobre cuánta piña hay sembrada, en dónde o por cuáles empresas. La falta de planificación, regulación y control por parte del Estado ha tenido graves consecuencias para las comunidades en las que se desarrolla esta actividad. Es así como el monocultivo de la piña se ha destacado por su alto grado de conflictividad, tal como ha sido señalado por el informe del Estado de la Nación. De acuerdo con este informe, las principales preocupaciones giran en torno a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, cambio de uso del suelo, concentración de la tierra, desplazamiento de las familias campesinas, pérdida de la soberanía alimentaria y respeto de los derechos laborales y posibles consecuencias en la salud debido a la exposición a los agroquímicos. Tal como también ha señalado el informe del Estado de la Nación, los ingresos económicos generados por esta actividad no han garantizado un beneficio social y han tenido un gran costo humano y ambiental. El caso de los acueductos que abastecen a Milano, Cairo, Luisiana y La Francia, que se ubican en la provincia de Limón, en el Caribe de Costa Rica, ejemplifica el menoscabo en la calidad de vida que han sufrido las comunidades rurales. En estas comunidades, desde el año 2003, el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional documentó la contaminación de las fuentes de agua con plaguicidas utilizados en la actividad piñera. A lo largo de estos 12 años, se han detectado los herbicidas Bromacil, Diurón y Paraquat y algunos fungicidas. Para ello, desde el 2007, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados inició el suministro de agua potable a las comunidades mediante camiones cisterna, a un costo de $27,000 mensuales, según datos también del Estado de la Nación, alcanzando más de $2,000,000 hasta la fecha. Cabe señalar que recientes análisis siguen corroborando la presencia de plaguicidas y no se han hecho los estudios epidemiológicos necesarios por parte de las autoridades en salud para conocer los efectos que esto pueda tener en la salud de la población. Mi compañera Carolina Vares hablará sobre la falta de una respuesta estatal adecuada en relación con sus obligaciones legales de garantizar el acceso al agua. Buenas tardes, comisionadas y comisionados. Los conflictos por el acceso al agua potable en poblaciones vulnerables no es un tema nuevo en Costa Rica. En este respecto, se han dado una serie de denuncias y procesos judiciales con distintos resultados. Desde 1989 hasta el 2012, la afectación del acceso al agua potable como servicio público fundamental ha llevado a la presentación de alrededor de 300 denuncias ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esto es de conformidad con la base de datos del Tribunal Constitucional. De todas estas, más de la mitad se han presentado en los últimos 3 años. Esto es, en parte, consecuencia de que en Costa Rica tenemos un disperso marco legal e institucional relativo al recurso hídrico.
Así, existen más de 45 cuerpos normativos en el tema, lo que conlleva vacíos, lagunas jurídicas e incongruencias en los mandatos relacionados con el agua. A lo anterior, se agrega la falta de políticas públicas claras, la descoordinación interinstitucional, la ausencia de información a las comunidades sobre los efectos de sustancias tóxicas sobre el ambiente y la salud y de las medidas técnicas o preventivas que se han tomado o se deben tomar al respecto. Todo esto forma parte de esta situación violatoria de los derechos humanos que viven estas comunidades en el país. En el informe de su visita a Costa Rica en el año 2009, la experta independiente de Naciones Unidas para el cumplimiento del derecho humano al agua, Catarina de Alburquerque, expresó su preocupación al respecto del empleo de bromazillo y oro, agroquímicos utilizados en la producción de piña, destacando que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumido en grandes cantidades durante un periodo prolongado. Aunado a lo anterior, cuando el experto independiente de Naciones Unidas en Derechos Humanos y Ambiente, John Knox, visitó el país en el 2013, enfatizó al Estado de Costa Rica sobre la importancia de dar cumplimiento a las recomendaciones de Catarina de Alburquerque para respetar cabalmente los derechos humanos al acceso al agua potable. En especial, llamó la atención sobre la necesidad de servicios de saneamiento de agua. Asimismo, tenemos una ausencia de una inadecuada planificación y control por parte de las instituciones públicas encargadas de velar por el buen desarrollo de las actividades productivas, como son los ministerios, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, lo que aumenta sus impactos nocivos. Por su parte, son varias las sentencias en que la Sala Constitucional de la Corte Suprema ha ordenado al Estado de Costa Rica tomar medidas debido a la relación entre los cultivos de piña y la contaminación de cuerpos de agua en los que se abastecen a estas comunidades rurales en el país. Un caso emblemático se queda a presentar Cinia Briceño sobre la situación en la comunidad de Milán. En este caso, en el año 2008, por parte de las comunidades se presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando vulneración al derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en los artículos 21 y 50 de nuestra Constitución Política. Este Tribunal Constitucional, en el año 2009, declaró con lugar estos recursos de amparo, indicando que de forma inmediata el Estado debía iniciar el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas de las fuentes de agua de las que se abastece el acueducto de la comunidad de Milano en Siquirres. No obstante, después de 6 años de esta resolución del Tribunal Constitucional y a pesar de diversas denuncias interpuestas ante la Sala Constitucional, ante el Ministerio Público y ante el Tribunal Ambiental Administrativo, asimismo como pronunciamiento de diversas instituciones del gobierno como son la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa, los análisis de laboratorio más recientes continúan acreditando la presencia de residuos de agroquímicos en el agua para consumo humano. Y aún la comunidad no cuenta con una solución definitiva al respecto. En otras palabras, se han dado victorias legales, pero sin soluciones reales. Ello ha tenido serias consecuencias para la comunidad de Milán, tal y como lo expondrá a continuación Cinia Briceño. Buenas tardes. Buenas tardes. Como bien mencionaba Carolina, me corresponde dar un ejemplo de lo que vivimos en la comunidad de Milano. Mi comunidad es de alrededor de 287 familias. Desde los años 80 inicia por iniciativa de miembros de la comunidad construir un acueducto. A principios de los 90 se construye este acueducto con vecinos de la comunidad que con grandes esfuerzos, rifas y demás, y pico y pala, tenían que colocar la tubería, zanjear y colocar la tubería. Si bien es cierto, bueno, ya teníamos un acueducto con calidad de agua potable. En los años 90, finales de los años 90, se empieza a sembrar en la parte alta, en los mantos acuíferos, piña. Y alrededor del 2002 aparecen, el IRET hizo un monitoreo y aparecen agroquímicos en el agua potable de la comunidad. A raíz de esto hemos tenido grandes problemas en la comunidad porque es un conflicto entre nosotros mismos. ¿Por qué ustedes
no están haciendo nada. Los tenemos ahí para que hagan algo por la comunidad, como miembro, como presidenta, como representante legal. ¿Qué está haciendo el gobierno que no está haciendo cumplir lo que dice nuestra constitución política? ¿Por qué es que no se está haciendo nada? Es que hace falta que ellos vivan en nuestra comunidad y que se contaminen día con día como nosotros nos contaminamos por los poros. Son preguntas que diario se dan. ¿Por qué tenemos que pagar por un servicio que está contaminado, que sabemos que nos está dañando la vida? Y que, por ejemplo, yo tengo una hija que tiene 7 años, que nació en la comunidad y que, si bien es cierto, pasa un camión cisterna de día por medio para que tomemos agua, para bañarnos no pasa ese camión cisterna. Y sabemos, y a ciencia cierta no hay algo que nos diga que hay problemas en la salud. Pero si bien es cierto, eso no existe, creemos que sí lo hay. ¿Por qué? Porque en la comunidad se oye decir, me duele el cuerpo, tengo dolor de cabeza. Niños menores de 10 años con problemas gastrointestinales, con vómitos, mareos y demás. Que no decimos que sea esto porque no podemos decirlo a ciencia cierta. Pero que creemos que es consecuencia de esto. Han habido abortos espontáneos, malformaciones congénitas en animales, porque no lo hemos visto todavía en personas, pero ya se ven animales. Y es preocupante para mí como madre saber o no saber si realmente hay una afectación en mi hija y en mí misma. Hay otras cosas que me pregunto yo y se queda uno con esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con esta comunidad? ¿Irán a construir el gobierno de Costa Rica un hospital oncológico en la zona? Porque es muy posible que haya alguna afectación en la comunidad. Y esto no es que yo venga a querer que solamente haya una solución con un acueducto, no. El acueducto ya pudo haber sido construido no sé cuántas, como unas 3 o 4 veces con el dinero que se ha gastado para suministrar agua con camión cisterna. Aquí lo importante es que esto no pase en más comunidades como la mía, y hay más países que sé que no tienen agua y que nosotros podríamos ser fuente de agua para muchos. Y no estamos cuidando las fuentes nuestras, que hay bastante, y Costa Rica es rico en agua. ¿Y por qué no pensar en la vida? Porque el agua es vida, y así lo repetimos y lo repetimos. Y sin agua no existe ni siquiera la piña. O sea, ¿por qué es que no estamos haciendo algo ya, en este momento, para proteger nuestras fuentes, que son fuentes de vida? Eso me duele mucho. Y me duele también saber, porque para mí esto es un tema que me apasiona mucho, porque es mi vida y es la preservación humana. Entonces, no sé ni cómo explicarme, pero es doloroso saber que no preservamos esto, que vale más que cualquier cosa en la vida. Paso la palabra a doña Erlinda Quesada. Gracias, muy buenas tardes. Estoy analizando toda la presentación que se ha venido dando, ya ustedes han visto las exposiciones anteriores, y yo quiero hablarles un poquito lo que ha sido la organización comunal, o sea, cómo nos hemos organizado, lo que se ha significado para la población y las poblaciones del Caribe y del resto del país podernos organizar. Realmente yo lo voy a catalogar como un calvario, porque cuando nos organizamos para defender los derechos, muchas veces somos señalados, somos amenazados o intimidados por ejercer ese derecho a organización. Yo creo que esto, pues, lo digo en nombre de toda la población del Caribe y los demás pueblos que están en la producción de piña. Yo personalmente he tenido que vivir en carne propia lo que es el hostigamiento, las amenazas, sentirme acosada y invadida muchas veces por personas que vigilan mi,
mis pasos, y eso pues es doloroso, como decía la compañera, sentir uno que vivimos en un país de paz, de donde todos somos una, no hemos tenido ejército, y eso pues nos hace sentirnos como minimizados, en el sentido de que cuando yo quiero o siento que mis derechos están siendo violados y me organizo para poderlos defender, pues sufrimos todas estas situaciones. Yo creo que esa, por un lado, sufrimos esa situación, y por otro lado nos sentimos un poco o bastante desprotegidos del Estado costarricense, en el sentido de que durante tantos años, o sea, esta población de Milano y todos los pueblos de Siquirres ya tienen cerca de 12 años de que se declaró que estaba contaminada las aguas, y durante 12 años han pasado ya, si no me equivoco, casi tres administraciones, y la que está actualmente, que está iniciando, lo reconozco que es un gobierno que está iniciando, pero que no ha habido la solución durante todo este periodo. Entonces sentimos de que el Estado costarricense no ha tomado en serio la responsabilidad de cumplir con ese deber que tiene como Estado de garantizar la vida, de garantizar un ambiente sano a los ciudadanos y ciudadanas de su país, por lo cual respetuosamente hemos acudido hasta acá, agradeciendo a la comisión y agradeciendo también a los representantes del Estado que se encuentran hoy acá, para que podamos iniciar ese diálogo y realmente lleguemos a una solución y otros pueblos no sufran lo que estamos sufriendo, y otras organizaciones comunales tampoco. En este momento pues tenemos una peticiones para la comisión y para el Estado costarricense, que Soledad va a hacernos el favor de leer la petitoria que traemos en esta tarde. Bueno, por todo lo anterior, muy respetuosamente, solicitamos a esta honorable comisión que visite nuestro país para que conozca más sobre el tema de falta de acceso al agua potable en Costa Rica. Además, solicitamos particularmente que se incluya el tema del agua en la redacción de sus informes temáticos y de países, así como la agenda de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el comunicado de prensa del cierre de este periodo de sesiones, con el propósito de evitar la repetición de estas violaciones en el resto de Costa Rica y de la región. Además, solicitamos al gobierno de Costa Rica lo siguiente: que adopte una hoja de ruta en donde se definan las acciones necesarias a corto, mediano y largo plazo, inclusive de índole legislativa, para remediar la situación, garantizar los derechos humanos y prevenir la repetición de estos hechos en el resto del país. Solicitamos que se decrete una moratoria a la expansión piñera en el país hasta tanto no exista la debida planificación del cultivo, se ejerza el debido control, se cuenten con los estudios que demuestren fehacientemente que las actuales actividades no están causando impactos al ambiente y a la salud, y se garantice el acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, social y laboral del país, y que se establezca un protocolo que se pueda utilizar ante incidentes de contaminación, así como un sistema preventivo para vigilar y monitorear la calidad del agua. Detallaremos estas y otras peticiones en el informe escrito que presentaremos ante la comisión próximamente. Para concluir, recalcamos que la sociedad civil, así como las comunidades afectadas, estamos dispuestas a trabajar con el gobierno de Costa Rica para buscar soluciones a la grave situación de falta de acceso al agua potable en nuestro país. Gracias. Thank you, and of course we'll accept it as part of the written record. Can I ask now the state to make their presentation? Thank you. Buenas tardes, señoras comisionadas, señores comisionados, señora presidenta, señores peticionarios, público presente.
Es nuestro el honor de estar ante ustedes, señoras y señores comisionados, representando a la República de Costa Rica, y en nombre del señor presidente, su excelencia Luis Guillermo Solís Rivera, y el señor canciller, su excelencia Manuel González Sanz, depositamos un saludo respetuoso a tan digna comisión, en cabeza de su presidenta, la comisionada Rosmaría Antoine, al atender esta audiencia temática sobre los derechos de acceso al agua de comunidades rurales en el marco de este 154 periodo ordinario de sesiones. Costa Rica, desde su inveterada tradición de país protector de la naturaleza, se congratula ante la oportunidad de excepción que supone una audiencia como esta, además sobre un tema tan central como este, para exponer a la Comisión y a través de esta, a la comunidad internacional, los esfuerzos estatales para asegurar el más pleno acceso al agua de la población rural costarricense. La delegación de nuestro país la integran muy honrosamente la presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a mi izquierda, la señora Yamilet Astorga Espeleta, la señora Roxana Salazar Cambronero, de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a mi diestra, el señor Rodolfo Lizano Rojas, director jurídico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y la directora jurídica adjunta, el extremo izquierdo, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la señora Eugenia Gutiérrez Ruiz. Y por último, este servidor de ustedes como embajador y representante permanente ante la Organización de Estados Americanos que cobija esta comisión. Perdón, vamos a dejar. Respetadas comisionadas y comisionados, Costa Rica saluda esta convocatoria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual nos permite reiterar el compromiso del país con uno de los derechos más esenciales para el ser humano, el derecho de acceso al agua potable. Este derecho, plenamente reconocido en Costa Rica, es una de las áreas con mayores acciones y cuidadosas medidas implementadas por la institucionalidad costarricense. Asimismo, sobre este tema, se ha dado una apertura indeclinable al diálogo con diversos actores nacionales con los cuales estamos en la mayor disposición de continuar conversando constructivamente. Como ha reiterado mi país en audiencias temáticas recientes a las cuales ha sido convocado por esta comisión, recordamos que el principio de subsidiariedad constituye el pilar fundamental en el cual se asienta el sistema interamericano para la protección de los derechos humanos, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de esta comisión. Por consiguiente, corresponde a los Estados, en primera instancia, atender y dar solución a los asuntos a través de los procedimientos y órganos nacionales. En este sentido, el Estado manifiesta su permanente disposición a que los temas que se trae a esta instancia, tal como el que hoy convoca, sean abordados a través de los diversos mecanismos jurídicos y políticos con los que cuenta el sistema institucional plenamente consolidado de Costa Rica. Le preocupa al Estado que temas que son de la mayor prioridad nacional y que requieren de un accionar minucioso de políticas públicas en los que ya se están ejecutando acciones concretas para resolver de manera efectiva la problemática planteada, y esto último solicitamos, sea anotado y subrayado por ustedes, señores comisionados, sean ventilados ante esta comisión bajo un eventual supuesto de que el país está omitiendo atenderlo de manera adecuada a nivel doméstico. Aún con esta preocupación, el Estado desea dejar manifiesta su confianza en este importante órgano del sistema interamericano y confía en que la celebración de esta audiencia favorezca y coadyuve su permanente accionar en cuanto al acceso al agua de todas las personas en el país y muy especialmente de las comunidades rurales. Tengo el honor de ceder la palabra a doña Yamilet Astorga para lo siguiente. Buenas tardes y gracias por la convocatoria, señores comisionados. En primer término, es pertinente hacer ver que el Estado costarricense cuenta con una estructura institucional muy sólida en lo que se refiere al suministro de agua potable y al saneamiento. El sistema parte de una base comprensiva amplia del acceso al agua potable como una de las aristas esenciales del derecho a la vida y del derecho a la salud.
Desde esa perspectiva, la institución política rectora en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, que tengo el privilegio de presidir. Institución con competencias para establecer políticas y dictar normativa en esta materia, quien en coordinación con el Ministerio de Salud y otros órganos estatales trabajan en garantizar el derecho a la salud y a la vida. De previo a entrar a hacer observaciones sobre la situación en concreto que plantean los solicitantes de esta audiencia, que se circunscribe a la zona de Siquirres, es necesario aclarar que resulta impreciso sostener que dicha situación es emblemática de lo que sucede en otras partes del país, dado que no tenemos evidencia de otras contaminaciones propiamente en los acueductos y del agua que están consumiendo la población. Si bien a lo largo del territorio nacional deben atenderse situaciones diversas con complejidades que pueden llegar a dificultar un acceso adecuado al agua potable, no es correcto suponer que las autoridades institucionales no han procurado las medidas pertinentes para dar respuesta a las problemáticas que se pueden presentar en comunidades rurales o igualmente urbanas del país. En términos generales, debe afirmarse que Costa Rica cuenta con una de las mejores prácticas institucionales, y yo hablo un modelo de abastecimiento de agua de América Latina y el Caribe, y posiblemente se puede reconocer su rendimiento positivo a nivel mundial en cuanto al acceso al agua potable. Estamos cerca del 98% de acceso intradomiciliar de agua para consumo humano en el país. Tal y como lo reconoció la experta independiente de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, Catarina de Alburquerque en el 2009 mencionó que Costa Rica ha presentado un considerable avance en cuanto al aumento del acceso al agua para el consumo humano y en la mejora de su saneamiento. Las buenas prácticas del país se dan en un marco jurídico político de importantes proporciones, y así también fue destacado por la experta independiente en el informe sobre su visita a Costa Rica en el 2009, que dice: Costa Rica ha establecido un marco amplio de disposiciones jurídicas y de políticas para la protección y promoción del acceso al agua potable y al saneamiento. En particular, la experta independiente toma nota con reconocimiento de que, según la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y puede ser reivindicado ante los tribunales nacionales. La experta independiente también toma nota de las iniciativas adoptadas por Costa Rica para mejorar la calidad del agua destinada al consumo humano y para promover una gestión adecuada de las aguas fecales y residuales. En el esfuerzo por procurar un balance en el acceso a los derechos humanos en términos amplios, el acceso al agua potable en particular y en general a facilitar el desarrollo del país, la institucionalidad nacional se ha visto la necesidad de brindar respuestas equilibradas, pero sobre todo ajustadas a las realidades de cada localidad o comunidad a lo largo de todo el territorio nacional. Así, las facilidades para el acceso al agua potable deben atender las necesidades particulares de cada zona, incluidas las actividades productivas o económicas de diversa índole que existan en la comunidad en concreto. Es a partir del estudio de condiciones locales específicas que el Estado, principalmente a través de la AIA, debe acometer acciones para garantizar el acceso al agua. Asimismo, es solo sobre la base de los hallazgos que emergen de ese análisis que se puede contar con la identificación de los desafíos que eventualmente pueden llegar a obstaculizar un acceso efectivo al derecho al agua. Costa Rica reconoce que debe superar importantes desafíos en la materia y ha acogido recomendaciones internacionales en ese sentido, como las planteadas por la experta independiente antes referida y por el experto independiente sobre obligaciones relativas a los derechos humanos y al medio ambiente, John Knox, quien visitó el país en el 2013.
Precisamente uno de los desafíos más importantes que identifica el país y que también es puesto sobre la mesa en la presente audiencia es el abordaje de casos de contaminación de fuentes de agua, especialmente en comunidades rurales. Derivado de eso se encuentra el gran reto de brindar una respuesta apropiada y oportuna, teniendo en consideración que cuando estas situaciones acontecen, debe procederse no solo a un abordaje interinstitucional para procurar acciones integradas, sino que también implica planificación institucional de corto, mediano y largo plazo, así como una importante inversión de recursos y ejecución, por ejemplo, a través de construcciones de acueductos en caso de que no existieran. En este marco y en vista de desafíos específicos que se han presentado en algunas zonas del país, como es el caso propiamente de Siquirres, que nos trae el día de hoy acá, por hallazgos de contaminación de fuentes de agua con ocasión de actividades agrícolas, la institucionalidad ha venido llevando adelante importantes acciones para atender de forma permanente la problemática. Por un lado, se busca evitar que las personas consuman agua que puede estar contaminada y por otro, con medidas ejecutadas por el AIA, garantizar el acceso al agua potable, por lo que se ha continuado trabajando en la solución definitiva con la construcción de acueductos en la zona. El Estado costarricense, por tanto, saluda esta oportunidad que es propicia para poder informar brevemente de las acciones que la institucionalidad ha venido desarrollando por varios años, específicamente en el área de Siquirres, que presenta condiciones particulares. De esa manera, se rechaza categóricamente cualquier supuesto de omisión por parte del Estado en cuanto a atender esta situación en concreto, porque más bien ha sido abordada de manera constante y particularizada por las instituciones encargadas de la materia, evidenciando una significativa voluntad estatal de acción responsable. Honorable Comisión, como antecedente, debe indicarse que a raíz de hallazgos de residuos de plaguicidas en las aguas de consumo humano de las comunidades de los cantones de Siquirres y Guásimo en el año 2007, se giró órdenes sanitarias para suspender el suministro de agua potable a través del acueducto de las cañerías y que en su lugar se dotase el agua a los pobladores de otra forma, y así fue como se llevó camiones cisternas. Desde ese momento, el AIA asumió de manera ininterrumpida, hasta el día de hoy, el abastecimiento de agua a estas comunidades a través de estos camiones cisternas, tal cual lo comentaron las representantes de las comunidades, cada día y medio, con una inversión que he representado para la institución de 904,000 dólares con 39 centavos, beneficiando a una población aproximada de 1,140 habitantes. La preocupación de las instituciones competentes, así como sentencias de la Sala Constitucional, la 09040-2009 y 09041-2009, en relación con la presencia de plaguicidas en fuentes de agua en comunidades de Siquirres, detona un proceso interinstitucional conocido como la Comisión del Plan Único, que incluye representantes del Ministerio de Salud, la Dirección Regional Huetar Caribe y el Área Rectora Siquirres, Ministerio de Ambiente y Energía y en particular de la Sugerencia de Sistemas Comunales y el Laboratorio Nacional de Aguas, de la AIA. También el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El objetivo fundamental de la Comisión de Referencia es atender el mandato de la Sala Constitucional y llevar adelante el proceso de saneamiento, eliminación de residuos de plaguicidas de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Milano, Cairo, Francia y Luisiana. Durante los años 2013 y 2014 se han realizado 19 sesiones plenarias de la Comisión y a partir de ahí se han definido dos líneas de acción en el avance del mandato. La primera corresponde a la competencia de la AIA, que es la ejecución de obras en los proyectos de nuevos acueductos para las comunidades. Y en segundo lugar, se encuentran acciones de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas en las fuentes de agua. En lo que respecta al primer punto, en procura brindar una solución definitiva al problema que enfrentaban las comunidades afectadas por contaminación en las fuentes de agua y poder garantizar el acceso al agua potable, el AIA ha venido distribuyendo el agua en los camiones cisternas, como ya tal lo dije,
con el fin de brindar continuidad en el servicio. Paralelamente, se ha iniciado con un proyecto integrado que abastecerá de agua potable en cantidad, calidad y continuidad a 7.100 habitantes de las comunidades del Cairo, La Francia y Luisiana. Tras analizar el caso, el AIA determinó que lo más conveniente técnica y económicamente era integrar a esas comunidades, es decir, prácticamente todo el distrito del Cairo de Siquirres en un solo acueducto, las cuales las compañeras son parte de y serán las líderes de este acueducto. El proyecto integrado se encuentra en ejecución y se realiza con fondos provenientes de un banco de crédito, de un banco del desarrollo alemán, el KfW, y adicionalmente se están utilizando recursos propios del AIA, aportes del Instituto de Desarrollo Rural y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF y la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Siquirres. Al mes de febrero de este año, por parte el avance ha sido de un 54,5%. Ya fueron adquiridos la mayoría de terrenos y servidumbres y se cuenta con los permisos para la ejecución de las obras, lo que ha implicado un costo final de inversión por $4 millones, $4.300.000 millones de dólares para este proyecto. Esta solución ya no se limita solo a resolver el problema de la contaminación, sino que permitirá satisfacer el crecimiento de las comunidades. Dado que me queda poco tiempo, voy a pasar directamente mejor por encontrarse en la comunidad de Milano, geográficamente opuesta a las comunidades del Cairo, La Francia y Luisiana, y por contar con un acueducto propio y acuíferos cercanos, el AIA desarrollará un proyecto independiente con el fin de reforzar el acueducto actual con agua de una nueva naciente debido a los problemas de contaminación de la naciente que abastece el sistema actual. Para el proceso de contratación y construcción de este proyecto en Milano, se le ha asignado 320 millones de colones, que son $594,796 para su ejecución. En este momento ya contamos con avances como la viabilidad ambiental para la línea de distribución, la formalización de servidumbres y permisos municipales. En lo que toca a las acciones de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas en las fuentes de agua, la problemática se ha abordado desde diversas aristas con las que se encuentra el análisis en la Comisión del Plan Único Normativa que regula de manera más clara el uso de plaguicidas, en vista de la existencia de zonas de vulnerabilidad y variada con presencia de actividades agrícolas cuyas actividades hacen que tenga mayor o menor capacidad de infiltración y de tránsito de contaminantes acuíferos. El constante monitoreo coordinado por las instituciones competentes del Estado en las aguas de los acueductos de las comunidades afectadas durante más de 2 años antes de 2014 no reportaron residuos de plaguicidas. De esa forma, en el periodo 2011 al 2014, los contenidos de plaguicidas en Milano, Cairo, Francia y Luisiano presentan drásticas disminuciones. No obstante, el AIA encontró necesario generar más muestreos para constatar que efectivamente ha habido disminución o que no hay contaminación. Por consiguiente, en octubre de 2014 se decidió hacer pruebas cruzadas de monitoreo de aguas con la participación de laboratorios privados y laboratorios de universidades públicas especializados en monitoreo ambiental. Esto con el fin de tener mayor certeza en la presencia de plaguicidas. Y es ahí donde identificamos todavía una presencia de estos residuos y es ahí donde estamos tomando acciones para más adelante. Ahora bien, teniendo en cuenta que una de las partes solicitantes de esta audiencia es Sedarena, resulta muy importante hacer ver que este centro fue contratado como ente consultor para la elaboración de una propuesta para establecer un sistema de monitoreo de la calidad de las aguas en la zona de producción de piña. Esta gestión forma parte del proyecto Cooperación Internacional, Plataforma Nacional para la Producción y Comercio Sustentable de Piña, dirigido por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, y para lo cual se cuenta con la cooperación del PNUD. En septiembre de 2014, Sedarena contrata los servicios del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, para hacer muestreos de residuos de plaguicidas en las zonas de Siquirres y otras partes de la vertiente. Mientras algunos de los resultados de Siquirres dieron positivo, los resultados de otras zonas de producción piñera no evidenciaron presencia de residuos de plaguicidas. Señores comisionados, como resulta patente, existe buena fe de parte del Estado de atender la mejor manera y dar respuestas precisas y técnicamente sustentadas, pero sobre todo definitivas a problemas de contaminación de fuentes de agua por plaguicidas en el contexto de actividades agrícolas. Además, y lo que es aún más relevante, el
la voluntad y la apertura de la institucionalidad de trabajar con actores no estatales, no solo sobre la base del diálogo, la cual no es que hasta... No hace falta ni pedirla porque tenemos el diálogo y un diálogo muy directo, muy llano y muy transparente con las comunidades. Lo que es más importante, sobre la base de un conocimiento compartido de informaciones técnicas para la toma de decisión. Finalmente, teniendo en cuenta la complejidad y los desafíos, pero sobre todo los esfuerzos positivos y las acciones concretas del Estado para garantizar el acceso al agua potable en el país y en particular para las comunidades rurales, Costa Rica reitera su permanente disposición para continuar en el intercambio y construcción de soluciones integrales en este tema en conjunto con actores como los solicitantes de esta audiencia y otros actores a nivel nacional. Por ello, los invito a continuar este diálogo en el país y sobre las plataformas ya existentes. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Just to say that I do agree that the first step in resolving issues of human rights or perhaps any issues, it is indeed best if they can be resolved domestically. But of course, the reason why petitioners come to us in hearings and other mechanisms is because they have not been able to resolve them, or maybe because it has been taken too long to resolve them. So we also must treat with good faith when petitioners request hearings, and we trust that clearly that they have attempted to work with their own authorities, but we will fail in our own duties if we did not take seriously the issues that are presented to us in petition. So just to clear that one up. Okay, so I will now ask the country rapporteur, Commissioner Jose de Jesus Orozco, to make some observations. Gracias, Presidenta. También agradecer a él y las representantes de las organizaciones peticionarias, así como a la delegación del Estado, por su participación en esta audiencia, la información y reflexiones que nos aportan. Reconocemos que el ilustre Estado de Costa Rica está representado por la titular de la instancia competente, y también saludamos al embajador Barahona, su presencia, y lo aportamos. Ciertamente ya lo destacaba la presidenta, pero es fundamental subrayarlo. Tomamos nota de lo manifestado en cuanto a la subsidiariedad del sistema, pero es claro que eso tiene un carácter vigente más en el sistema de peticiones y casos y no en otra parte del mandato de la Comisión Interamericana, que es monitorear la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los países de la región, y que uno de los mecanismos a través de los cuales se realiza el monitoreo son audiencias públicas como la presente, en donde no opera ese principio de subsidiariedad. Sino, más bien, estamos también en forma complementaria impulsando y promoviendo la observancia plena de los derechos humanos en la región, y que también tiene como finalidad no solo eventualmente identificar eventuales problemas o desafíos, sino también buenas prácticas. Y que también en este sentido yo quisiera también, si se ha hecho referencia y haría la consulta a la perspectiva también de los peticionarios, si esta sentencia, por ejemplo, de la sala constitucional que se menciona, que se le estaría dando también cumplimiento, está relacionada con el área de preocupación que mencionan los peticionarios. Se ha hecho referencia a alguna construcción de un acueducto. También quisiera ver, precisar si es efectivamente con la zona involucrada, tomando en cuenta que, según entiendo, desde 2009 se tuvo conocimiento del empleo de algunos plaguicidas en relación con el cultivo de la piña tropical, y la identificación de
algunas sustancias. Se habla de estudios que sí se había realizado por parte del Estado, se dice que hasta más recientes de 2014, saber si efectivamente, por ejemplo, esos estudios están relacionados con esta zona que se ha hecho referencia. Quisiera solo, implícitamente está así, pero quisiera que se nos precisara que efectivamente son del área involucrada y si acaso hay esos estudios oficiales que en cuanto a la identificación o no de aún ciertas sustancias nocivas que se hace referencia, tienen algún... ¿Son del conocimiento de las comunidades o de la sociedad civil? Porque si no, es donde se genera esa preocupación, ¿verdad?, de que si se está expuesto o se tiene un efectivo acceso a agua potable o no, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental aclarar. Yo apreciaría que si fuera así. Para concluir, una última consulta, que también a sociedad civil, al Estado, si de acuerdo con la legislación costarricense es algún requisito para quienes desean realizar, por ejemplo, plantaciones agrícolas, realizar estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Y si este impacto que tenga el acceso posible restricción al agua, dependiendo de lo que se analice en esos estudios, y si habría algunos mecanismos de supervisión por parte del Estado. Se ha hecho referencia a que existen. Bueno, quisiera que se nos precisara si esto deriva, ¿verdad?, de mecanismos de supervisión de parte del Estado a cómo estaría llevándose a cabo valga la expresión, explotación agrícola, y si también estos estudios de impacto, insisto, tienen acceso la sociedad civil o las comunidades involucradas, y junto con también la consulta si estaría previsto por la normativa el que eventualmente pudiera haber alguna reparación del daño por parte de quienes contaminaran el medio ambiente. Muchas gracias. I would like to ask the commissioner responsible for this, the Economic, Social and Cultural Rights, to speak, please. Gracias por todas las informaciones, por la solicitación de presentación de una cuestión tan importante para los DESC. Gracias por la presencia también de la Delegación de Estado de Costa Rica y la unidad temática DESC, que muchos refieren como DESC, agregando la letra A, que sería de ambiental, pero es casi siempre de agua. Es muy importante ese tipo de ejercicio que se realiza aquí, porque tenemos otras audiencias que son audiencias que trabajan con una violencia ya consumada, hoy algunas de desapariciones forzadas de decenas o cientos de personas, con lágrimas aquí, casi las lágrimas también, con la preocupación de la madre, con la salud de su familia, de sus hijos. Pero siempre es un ejercicio de un contradictorio en que la sociedad civil presenta a un Estado democrático planteamientos que son de desarrollo positivo. Pienso que las presentaciones constituyen una imagen de un vaso de agua por la mitad, ¿no? La coincidencia de John Knox y mi amiga Catalina Albuquerque, los dos serían mencionados por las dos partes. Y mientras yo, por esta mi audición, escuchaba por mi visión, visitaba las áreas aquí de Costa Rica, leía los relatorios de Knox, que visita la CIDH, tenemos reunión lunes a las 8 de la mañana. A Catalina Albuquerque, con quien hablaba hace pocos minutos por correo. Y mira, la cuestión es que las partes presentan cuestiones que despiertan preocupaciones nuevas. Y a Costa Rica en especial,
que es el país que ha anunciado al mundo que en el bicentenario de su independencia en septiembre de 2016 va a ser el primer, 21, va a ser el primer país del mundo neutral en carbono, no puede correr el riesgo de dañar la fiesta con problemas de contaminación de agua, porque será un ejemplo mundial, el primer país del mundo neutral en carbono. El planeta espera. Entonces, las denuncias, las cuestiones presentadas deben, pienso, me permitan, despertar a las autoridades estatales a trabajar también para que la fiesta del bicentenario sea el anuncio de ser el primer país del planeta neutral en carbono y al mismo tiempo donde no hay más los problemas de contaminación de agua. Gracias. Comisionado Ortiz. Muchas gracias también. Agradecer a los peticionarios, las peticionarias, agradecer a los representantes del ilustre y apreciado Estado de Costa Rica. Rápidamente, algunas preguntas. La ley de aguas es de 1942. ¿Han considerado actualizar una nueva ley que incluya los mecanismos de control adecuados para estos temas que se están mencionando? Dos, ¿qué número de comunidades están afectadas por problemas de aguas contaminadas? ¿Y cuántas personas están involucradas? ¿Tienen los datos con respecto a esto? ¿Y qué medidas toman para no solo paliar, sino revertir la contaminación? ¿En qué medida esas medidas afectan a la producción de piña, de manera que la producción de piña no siga contaminando? Según información, el bromacil y diurón fueron el empleo de estos productos lo que más preocupó a Catarina de Alburquerque y otros plaguicidas. Mencionaban que esas plaguicidas están siendo utilizados en las plantaciones de piña, pero aparentemente se suman a otros agroquímicos que ya se usaron antes en las plantaciones de banana. Lo que quisiera saber si en el estudio de ustedes esto va disminuyendo, según me pareció escuchar que los estudios que están haciendo se disminuye, pero quisiera estar segura de que efectivamente las medidas que se estén tomando vayan conteniendo y revirtiendo esta situación. Y por último, si la comisión a la que usted hacía alusión y mencionaba varios ministerios involucrados, si tienen un lugar para que las organizaciones de la sociedad civil también estén presentes en esa comisión que implementa el plan para atender estos problemas. Muchas gracias. Thank you. I do accept that there's good faith on the part of the state in this issue, and clearly we have here with us serious professionals who know what they're talking about in relation to water. But I wonder if good faith is enough at this point, and I say so because I've listened this week alone to so many hearings that we had which talked about water. Some of them my own fault, because it has to do with a report that we are doing on the impact of exploitation of natural resources, and clearly water is one of them. So the commission has a really deep interest at this point in time in getting information, and a lot of them had to do with mega projects and companies and so forth, not necessarily a simple issue of pollution or a straight issue of pollution. But my sense is, since I've been looking at this issue, is that
I don't know if the region as a whole really appreciates the risk to the water that we have. I am totally convinced that we have a deeply serious issue on our hands in relation to access to water, rights to water, and uncontaminated water. We are seeing where water resources are being destroyed, they're being diverted, they're being contaminated, the impact on groups of vulnerable peoples, displacement, as my colleague, Commissioner Vanuki said, which of course just exacerbates the cycle of poverty. I would like to see some leadership on this issue. Maybe Costa Rica is the country to take on this leadership. And it would really be something monumental if we can, if states can begin to listen to what civil society has been saying about water. I myself have done some visits and I am already persuaded that it needs to be treated with urgency. I would also like to find out whether there's been any sort of initiative, quite apart from the tests which my colleagues have asked you about, in terms of health, the right to health, which is clearly a corollary of this whole issue, right to water. People are concerned about their health, whether the state has any, has taken any measures to have persons who are in fear have medical tests, whether there's a plan in place, some sort of plan in the future to ensure that citizens' rights to their health, even if it is to reassure persons that that takes place. I think that's important in this particular context. And finally, I want to say, as the rapporteur for the rights of persons of African descent, I'm also the rapporteur for indigenous peoples, and it normally, water normally impacts them as well. But in this case, my understanding is that this is the Caribbean area, and there are many persons of African descent living in this area. So I am concerned about this disproportionate impact on this community. Something else that we see when we begin to look at water resources and how often it impacts disproportionately on vulnerable populations, usually indigenous people and Afro-descendants. So, having said all of that, we have little time. I can give us 2.5 minutes each to respond. And that's because we have another hearing downstairs. So I ask you, because we will accept much more information in writing. Thank you, the petitioner. De acuerdo, muchas gracias por todas sus preguntas. Vamos a proceder a responder algunas de ellas y el resto las presentaremos las respuestas por escrito en nuestro informe. Específicamente en el tema de ellas, del aspecto judicial. Bueno, primero empezar un poco con los análisis. Desde el 2003 es cuando se tienen análisis sobre calidad de agua, de que hay contaminación, presencia de plaguicidas en el agua, realizados por un instituto de investigación de una universidad nacional. Después, hasta el 2007, es que el Estado empezó con medidas provisionales, que es una orden sanitaria. Una orden sanitaria no tiene que ser una medida a largo plazo, pero de 2007 a 2015 han pasado muchos años que continuamos con esta medida provisional que se ha volvido permanente. Y es en el 2009 cuando la Sala Constitucional declara con lugar recursos de amparo interpuestos por las comunidades de Milano e indica que debe sanearse las fuentes de agua y que ya no, y eliminarse los residuos de plaguicidas. Pero estamos en 2015 y continúan apareciendo, gracias a análisis que han hecho también institutos de las universidades como el IRET, como el ICA, incluso también del mismo gobierno. Entonces, se continúa con eso, que en el 2009. Con respecto a la pregunta, en el caso si es requisito realizar estudios o evaluaciones de impacto ambiental, según la legislación sí es un requisito, pero ha sucedido muchos casos, y esto lo digo porque debido a esto se han interpuesto denuncias en que no se está cumpliendo con la legislación y que también se incumple con las áreas de protección. Cuando hay una fuente de agua de abastecimiento cerca, no debe construirse, no debe hacerse ningún cierto tipo de actividad y se hace. Asimismo, la ley de agua es de 1942 y sí hay un proyecto de ley que desde la sociedad civil lo hemos estado impulsando, pero en la Asamblea Legislativa ahí está varado en la actualidad. Se ha logrado un avance, pero no se ha aprobado. Asimismo, en otro aspecto importante, en esa sentencia del 2009, se indicó que debe haber una comisión
que trabaje específicamente en este tema de saneamiento de las fuentes de agua potable en Millano. Esta comisión existe, no se ha reunido como se debió haber reunido desde el 2009, por alguna razón todavía continuamos con la presencia de residuos de plaguicidas y no se da un espacio de participación de la sociedad civil ni de los acueductos. Voy a pasar a que mis compañeras den más respuesta. Agradezco los avances que ha hecho el gobierno y que sabemos con certeza que a partir de que entró este gobierno ha habido más buena voluntad. Pero si bien es cierto, son 12 años de una incertidumbre grande y no existe un análisis aún para saber si hay problemas en la salud. Y yo reitero, es un tema de vida, no es un tema pequeño, es un tema de vida y no estamos culpando a exactamente, sino tomemos las medidas necesarias en conjunto, comunidad y gobierno, para que esto no pase. Thank you and thank you for respecting my time. Bueno, primero que todo agradecer y me siento muy emocionada no solamente por la constitución que de los miembros de la comisión y tengo que decirles que soy muy consciente del tema del agua. He trabajado en el tema del agua cerca de mis 28 años y exactamente he trabajado en el tema de agua con las comunidades. Así que tengo muy claro y es parte del por qué estamos ahora tratando de tener un acercamiento y un trabajo muy continuo con las comunidades. Con respecto a lo del voto de la Sala Constitucional específicamente, el hecho de que se está haciendo la inversión, que el Estado haya buscado los fondos para hacer la inversión de estos acueductos, es exactamente como parte de la respuesta del voto de la Sala Constitucional. De igual manera, lo que significa el monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua. Con respecto específicamente a los estudios de impacto ambiental, en efecto, es una obligación. No obstante, pues sí, fincas empezaron sin estos estudios, pero la Secretaría Técnica Nacional Ambiental los obligó posteriormente hacer planes de gestión ambiental y lógicamente tenían que responder a eso porque no habían hecho los inicialmente esto, pero sí hubo esa acción de ponerlos en regla. Con respecto a la ley de aguas, en efecto es de 1942, bueno, Conce de Arena y yo personalmente he sido una abanderada de este proyecto de ley. Este proyecto de ley fue aprobado en la Asamblea Legislativa en su primer debate y se atrasó por una consulta a la Sala Constitucional. Número de comunidades afectadas directamente o personas afectadas, 1,140 habitantes en estas comunidades de Siquirres. Las medidas que hemos tomado para paliar, sino para revertir la contaminación por plaguicidas que están siendo utilizadas en piña y banano, esto la comisión lo ha venido. Lo que se ha hecho es buscar fuentes aguas arriba de donde están ubicadas las piñas, fuentes limpias, que es exactamente estos acueductos no incorporan sistemas de tratamiento, sino están trayendo aguas arriba, las fuentes de agua que son aguas limpias, para abastecer donde únicamente requieren de cloración o de desinfección. La comisión, para que participe la sociedad civil, yo estoy totalmente de acuerdo y más bien ellas saben que yo he sido una de las grandes luchadoras porque en todos estos espacios la sociedad civil sea parte de y que, bueno, así pasó con otro caso que tenemos de arsénico, que es una contaminación natural de aguas en Costa Rica. Todo lo hemos venido resolviendo con las comunidades. Y otro punto importantísimo que sí quiero dejar aquí es que el ministro actual de Agricultura es una persona además súper consciente con el tema de los agroquímicos y está promoviendo la agricultura sostenible, incluso prácticas agrícolas totalmente en el cual o se disminuya o se elimine el uso de agroquímicos. Me da mucha pena, pero uno hubiese querido hablar más y bueno. Yes, of course, but this is not the final word. We do have opportunities to speak with you further at meetings. You have your country rapporteur who will always be willing. You have Commissioner Vanuki who has special responsibility for this subject. So this is just the beginning. And one word. Algo muy cortito. Sí podemos ser y llevar el liderazgo en lo que significa agua potable para las comunidades y les aseguro que así lo vamos a lograr. Gracias. I was talking about leadership for the region.
Not just for Costa Rica. That's what I would like to see. I would like to see the, you translate the good faith into direct action and into leadership, because we need leadership in the region. You have one word. This is very unusual, but I'll give you one word. Hola. Bueno, mencionamos que este es un caso ejemplar porque estos efectos de una expansión piñera descontrolada, y es justamente por eso que estamos solicitando el día de hoy una moratoria. Y lo que esperamos es que realmente haya un ordenamiento territorial. Esta situación no se está dando solo por un tema de uso o no uso de plaguicidas. Es el tema que las plantaciones de piña están en zonas no adecuadas para esta actividad. Aplaudimos y celebramos el hecho que el Estado esté aquí, pero también reconocemos que esto no es solamente un esfuerzo de acueductos y alcantarillados. Tienen que ser otros ministerios que se comprometan con esto. Okay, thank you so much. So as you see, there's need for much more dialogue between the two of you. I discern that you want to, and there's good faith on both sides. We expect you to continue to work together to solve this issue, and we are here at your will. Thank you very much. Bye.